camaradas, pues ya estamos aquí con el Gilbercito. Yeah, estamos aquí en Ecatepec de Morelos, la banda, vamos a venir a grabar, pero bueno, estamos bien. Ya, ¿lo vieron? Venimos a grabar y pues hoy nos toca entrevistar a la banda. Vamos a meternos a muchas actividades que van a estar haciendo hoy aquí en Ecatepec. Ahora no va a ser domingo musical, ahora va a ser que miércoles de Villa Navideña aquí en Ecatepec. Miércoles de ceniza. Sí. No. Así que pues bueno, camaradas, nos vemos, seguimos grabándoles y pues ahorita ya nos vemos en la explanada, ya con Gilbercito. Ya hace un chingo que no grabábamos y que subíamos videos. Ya tiene un buen rato que no grabábamos, pero bueno, esta es la oportunidad que se nos pudo dar. Así que pues vamos a ver, vamos a subir al Pascualillo para que cante la de mi burrita sabanera. Ya lo escucharon, cámara, así que ahorita nos vemos y pues ya igual vamos a empezar a grabar en la explanada. Hoy no es domingo musical, pero pues igual va a salir el video chido, es Villa Navideña, pero aún así va a salir el video chido, así que pues ahorita nos vemos ya aquí con Gilbercito. Yeah. ¿Con quién nos encontramos? Hola. Con los Reyes Magos, ¿eh? Dios, que se porte bien, ¿eh? Si no, no le tenemos nada. Ájale, ya dijeron. Nos esperamos para poco. Va. Ok, camaradas, pues ya estamos aquí en Ecatepec. Ya sería como la sexta vez que venimos aquí. Pero hoy no venimos a domingos musicales. Hoy venimos a grabar la villa navideña que se va a estar haciendo aquí en Ecatepec. Y ahorita vamos a grabar todas las actividades que se van a estar haciendo. Pues vamos a pasar a un tianguis. Aquí podemos encontrar la cacharita. Así que pues bueno, camaradas, ahorita nos vemos. Vamos a seguir grabando todo el proceso que se va a estar haciendo aquí en Ecatepec. Así que pues aquí iniciamos, camaradas, y no se lo pierdan porque se vienen más actividades nuevas. Así que pues, aquí los dejamos y...
bonito que se presta alumbra 10 y 10? Pues ahorita ya como vieron las tomas, hay muchas actividades aquí, muchas cosas que podemos hacer. O sea, vamos a ver si podemos como... Esta es la tercera. No sé si me escuchan. Tercera llamada para todos los compañeros y compañeras. Camaradas, ahorita nos vemos, vamos a seguirles grabando un poco más de lo que si viene. Así que, pues nada, camaradas, ahorita nos vemos y vaya a ver a los chavos, güey, que se la... Que se la están aventando chido, así que ahorita nos vemos. ¿Dónde está Gilbertito? Todos los pequeños tienen... Contemplar el abismo. 5 PM, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. 5:30, hace ejercicio.